pues, por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie El Alternativo. Saludo con muchísimo cariño a todo nuestro personal. Pepe, ¿cómo estás? ¿No está Pepe? ¿No está? No está más que Marielos. Entonces ahora nuestro personal está... Voy a comenzar a mencionarlos en orden alfabético. Marielos, mucho gusto, buenos días. Nos han dejado solos. ¡Qué barbaridad! Pastor Delgado, tú sí estás, ¿verdad, Pastor? A ver, manifiéstate, que no se oye si hablas, bueno, pero no estás tampoco, bueno, sí ha de estar, pero Pastor Delgado en notipoemas.com y La Nueva República, espero que no estés malita o que si estás malita sea ligero, mi querida Mona Lisa, y Pepe se ha de haber ido a la escuela o a la huelga, porque, eso sí, la estirpe, la calidad, la condición de nuestro querido Pepe, o es la escuela o es la huelga. No lo creo. Bueno, pues entonces saludo con mucho afecto y entonces empezamos a checar, como ustedes dicen, si yo también empiezo a perder mi español, entonces en vez de constatar, verificar, examinar, ver, escudriñar, zigzaguear por los meandros achinitas del internet, es decir, zigzagueo, eso se entiende. Meandros son como antros, son cosas ocultas de la tierra. Luego lo buscamos, meandros y antros, y creo que significa por los recovecos del internet, a ver dónde estamos y dónde no estamos. Yo aquí ya veo mi hermosa, ¿cómo se llama esto? Camisa indígena, sí, pues es de allá, yo creo que es de Oaxaca o de Totonacapan, si no es que es de Guatemala, sí, porque vienen muchas artesanías de Guatemala. Dicho lo anterior, hay cosas muy interesantes que decir esta mañana, y apunté una, no apunté, pero me acordé, lo estoy apuntando ahorita, para que no se me pase. Es decir, que el común denominador del mexicano en la actualidad es la desinformación. Somos el país y nos jactamos ante el mundo. Con un orgullo extraordinario hablamos de que México es el país que tiene mayor desarrollo de redes, mayor desarrollo de canales de televisión, repetidoras, televisión pay per view, así se llama, pague usted por ver o pague por ver o como se llame, cadenas abiertas, cadenas ocultas, cadenas misteriosas, cadenas que no sabe uno de quién son, familias dedicadas a la comunicación radiofónica, es decir, cadenas de periódicos inconmensurablemente grandes, territorios de la información, territorio, áreas de no sé qué, cable más, cable menos, cable voy, cable lo que sea. Es decir, tenemos una información profunda de todo, modo de comunicarse, modo de oír, modo de saber, el mexicano. Para que no digan y no me reprochen que soy un pesimista irredento, que soy un pesimista que solo ve las cosas negativas, nuestro país es uno de los países más técnicamente comunicados que puede escucharse. No, yo me acuerdo andando viajando por necesidad o por placer en el mundo, nunca decía yo, qué bruto en México hay, pero puedes ver 20 programas. Oh, ese Yolisa, Duatre extraordinario, sí, extraordinario. Puedes ver 30 programas, ahora puedes ver 200, 500, no sé. Y en aquellos países, en aquellas épocas, al inicio al final, es decir, por el año de 1960, 70, 80, bueno, pues los países desarrollados tenían 3 o 4 programas de televisión, 4 o 5, RTF, Radio Televisión Francés, pues creo que tenía 4 o 5 posibilidades de programas. Ya viene una quinta cadena,
ya viene una sexta cadena, lo cual significaba para el televidente, para el francés, para el que estaba en su casa, para el auditor radioescucha, lo que aquí le llaman los actores la gente, y el delegado también le llama la gente podía escoger 4 programas diferentes, cuando México ya tenía 20 o 30. Total que somos un país profundamente comunicado. Pero como se dice una cosa, para que digan lo que dicen ahí, que la chimotruflia, como se dice una cosa, se dice otra cosa. Somos un país comunicado, no informado. De donde deduzco, como diría el señor Chomsky, y si no lo dice él, pues podría decirlo, a mayor comunicación, menor información. Porque la información reclama un cúmulo de conocimientos que entran en para que yo me percate de ello, para que yo me informe de conocimientos que yo tengo. Pero lo deseable es que esos conocimientos fuesen la verdad. Y si estamos en épocas de comunicación y de información y de periodismo, se reclamaría y sería una exigencia y condición sine qua non que esa información que fuera la verdad y completa. Y un mexicano no tiene la comunicación, tiene una hipotética información que generalmente deja muchos vacíos, que a propósitamente, pero eso no se dice, que expresamente esa comunicación no es completa o tiene la posibilidad, tiene la característica de convenir así a un sector, a un grupo, a una entidad, a una caterva, a una macoya, a determinado sector o grupo. La información que conviene a unos cuantos debemos considerar que es, por contrario, una censura. Si yo estoy informando a un gremio de que se interesa por la economía y que pertenecen a determinada clase social, estoy escatimando la información que reclamaría el 50% de los pobres de México, que no la tienen. Y si no la tienen porque no se las doy, es censura. Los estoy segregando. Y segregar y no informar es censurar. Digo yo nomás poniéndose así un poco dentro de la lógica. Entonces, la resultante de toda la información es, la resultante de tanta comunicación es la desinformación. Estaba platicando ahora que sale a cuento lo de un joven delegado y dije algo que posiblemente hay que ponerle aquí los twitters para que yo platique con mi twitter, pues digo, aunque sea, ¿no? Allá Mandería tenía un Twitter de adevieras porque iba un pájaro negro a cantar todas las mañanas a la hora del programa y yo le chiflaba y todo, nunca me entendió, pero iba todas las mañanas, entonces era el Twitter, pero de adeveras, en serio. Y ahora aquí, pues aunque sea el Twitter que se llama arroba Saldana Jorge, ¿verdad? Sí. Saldana Jorge. Bueno, estoy viendo el alternativo en vivo. Bueno, muy bien, belleza mexicanista, ribella. Será, dime nada más así, mándame un D y dime si el avatar que tienes eres tú. Nomás para saber, no, saber no, no cuesta, no, no pasa nada, ¿eh? Estoy viendo al broadcast. ¿Broadcast soy yo? ¿Eso es grosería? No, broadcast no es grosería. Estoy viendo al broadcast de Saldaña, ¿no? ¿Qué es? ¿La cadena? El canal, el broadcast alternativo com. Míralo conmigo, Ustre AM MPDM, pues quién sabe qué querrá decir tanta cosa. Digna, hola Digna, y otros 5 me han retuiteado. Bueno, Ernesto García, que dice, ¿puedo decir el nombre de otra estación? Ah, sí, que el delegado acaba de decir ahorita, perdón señora, no, ya no digo nombres porque como les molesta mucho y como tampoco a mí me menciona, el nombre de una locutora que le dice, señora locutora, le pido perdón, ¿puedo decir el nombre de una estación? Sí, sea,
y ya, ay, pues ese es el señor Ernesto Rocha, ah, bueno, ya dijo el nombre de un competidor. Todo esto surgió cuando las cadenas de televisión, cuando nada más había una, nos decían los concesionarios o los dueños, los patrones o el patrón, no mencionen el nombre de otra, de una casa comercial, porque es publicidad. Pues sí, hombre, centenas de gente que si dicen fulano de tal, ahí le van a cambiar, porque todo es publicidad. Sí, fíjense ustedes cómo desde ahí comenzaba la deformación de la televisión y de la comunicación. Comunicar y e informar es publicidad. Ergo, hay que venderla, la publicidad se vende o se compra. Lo que estaba diciendo es que en México en la actualidad nomás le haces así a un lugar y destapas una alcantarilla y surge el magma efervescente de la corrupción. Y una cosa trae a otra. Y puedes hacer y constituirse como un tribunal, como un veredicto, cosa que tampoco le corresponde, creo yo, ni a la televisión, ni a los actores de la televisión. No quiere esto decir que los sospechosos, acusados o traficantes del poder sean inocentes, pero tampoco los locutores son tribunal o veredicto o juez. Es un punto de vista, discutible o no. Entonces eso es lo que habría que examinar muy bien. A esta cosa del hecho de que me llamen, se llama interacción, dice a las 11 el cantautor chingao, ¿qué pasó? Recitará sus décimas y cantará marihuano. Yo lo digo, el cantautor chingao en la Nueva República, o sea, en una de nuestras estaciones amigas, recitará sus décimas y cantará marihuano. Seguramente será. Luego dice arroba molotov. Y luego dice a Saldana Jorge, o sea yo. Bueno, está bien. Voy a ver si hay otra interacción. Ah, sí, qué bonito. Bueno, la resultante de tanta comunicación es la desinformación. Y esa desinformación tiene una resultante. El hecho de que el pueblo de México no esté convenientemente en conocimiento de lo que acontece en el país, de lo que acontece en la nación. Ayer en el programa de una estación de radio, ¿puedo decir el nombre? Se llamaba Efecto TV, o TV Efecto. Decía, y quién sabe de quién sea, ni me importa, seguramente también fue de las que nunca me aceptaron. Y dice, la información debe ser entretenida. Es decir, no. Y yo no tengo a quién decírselo, pero se lo platico a usted. En Los Pinos no tengo acceso. En Gobernación no los conozco. En la Secretaría de Educación conocí remotamente al licenciado Choifet, pero no tengo acceso a él. En los institutos relacionados con la radio y la televisión, pues están preocupados en la ley COFETEL o no COFETEL, o sí COFETEL o la madre, pero no. No hay quien se interese verdaderamente a esto. Pero yo les digo, oigan, tenemos que examinar. Al departamento de Central me mandaron por un tubo que tiene un canal de televisión podrido y no se ve. La información debe ser entretenida. No, no, no es así. Un país maduro, culto, noble, sonriente ante el futuro, honrado, no corrupto o con un índice de corrupción tolerable y manejable, un país así tiene que tener una información no entretenida, tiene que tener idealmente, idealmente, una información completa y veraz, cosa que sistemáticamente se, a propósitamente, como dicen en banderilla, se evita en México. La información, queridos amigos noticieros, López Leiva, Gómez Dóriga, Ernesto Rocha, ¿cómo se llama?
Adela Michan, todos los comentaristas de televisión tendrían que saber y aceptar que la información tiene que ser completa, no exagerada. No tampoco son ustedes el tribunal de la Santa Inquisición que viene a hacer la labor del policía, de García, ¿cómo se llamaba?, de García Luna, en el hipotético caso de que eso hubiese sido un policía. No. La información está para dar cuenta exactamente de lo que sucede y que los ciudadanos, según su real saber, entender, padecer y su filiación política, tomen la determinación que su cultura les induzca, les ordene, no les, les sugiera. ¿Me estoy explicando? Entonces, señores de Efecto, pues otra cosa. Cada vez que así hablan, ¿no? La información entretenida. Esa era en la época de mi amigo el doctor IQ, en la época de Palillo, en la época de todos ellos. Dice, no, es que hemos avanzado mucho, es que todo, es que tú ya estás viejo, todo lo ves con ojos así. No, no es cierto. Yo estoy consciente que en aquella época todo era la televisión, la acabábamos de descubrir para lo que ahora ellos, donde están sembrándose ahora, y los defectos de aquella época son los que han florecido en el árbol terrible de la falta de comunicación que es México. En aquella época se decía que un minuto no vendido era un minuto perdido para la eternidad. En aquella época se decía, ¿puedo decir el nombre de un competidor de usted? Y entonces ya se dice Ernesto Rocha, porque tú eres Manuelita Martínez. ¿Me explico? Entonces, ¿quién es el viejo? Sigue la misma trayectoria de considerar un área de mercantilismo y no se informa. Y ahora, por ejemplo, lo que decimos en nuestros tiempos, que si bien la televisión, la radio, la información no ha evolucionado, no tienen nada que reprocharnos. No se nos ha permitido evolucionar. La televisión está enmarcada, está encerrada en el viejo criterio de minuto que no se vende es minuto perdido. Y el minuto hay que venderlo, hay que ser un buen vendedor. Tienes que jugar tenis, golf y judo, porque se cierran muy buenos cuentas, muy buenos asuntos, y puedes jugar con los empresarios y ahí firmas, y se acabó. Entonces, sobre todo, y véanlo ustedes, ¿sabemos acaso qué sucedió cuando balacearon por, me voy a tomar un café, cuando balacearon al comando americano en Tres Marías? No lo sabemos. Sabemos que sucedió en el edificio contiguo a la torre de Pemex. No sabemos exactamente. No sabemos prácticamente nada. Sabemos una parte de la información, y esto, quieras que no, es importante, y no hay un pinchurriento de mis amigos que lo diga. Sabemos una parte de la información, no la información completa. Ningún medio te está dando la información completa a propósito. Sabemos qué sucedió, cuál es la génesis, cuál es la verdad, quién es el verdadero responsable, no vamos a decir culpable, de determinado hecho. 13 camionetas en Nicaragua. ¿Fue en Nicaragua? ¿Sí? No lo sabemos. ¿Dónde está el señor Granier de Tabasco? ¿Dónde está el señor Moreira de Chihuahua, de Durango, de donde sea? ¿Dónde están los ex de muchas partes? No lo sabemos. No lo sabemos porque la información no es completa. Entonces no podemos jactarnos de todo eso.
Y no es completa porque, primero, no hay ninguna actividad al gobierno, el que sea, le interesaría bajar el índice de ignorancia del mexicano. Es indiscutible. Yo me acuerdo del señor Loyo, por ahí alguien que sea de mi época que está, me acuerdo que había un ministro que se llamaba Loyo, a ver, busca ministro de economía Loyo, era mi amigo, iba a París y yo platicaba mucho con él. Y no sé qué, en una entrevista, qué cosa le dije acerca de la de la fe y el fanatismo del pueblo mexicano. Digo, bueno, pero el gobierno priista, él era priista, no es que sea católico ni nada. Pero respetamos, pues respetan todas las religiones. Sí, porque a nosotros nos conviene más que un pueblo sea fanático, es más fácil de gobernar. Me dijo con una buena carga de cinismo. El fanatismo es ignorancia. Ah, pero el único enemigo del fanatismo es la información. Un fanático informado es un hombre decente, es un hombre culto. Se le quita lo fanático. Pero un pueblo fanático es un pueblo estulto. Y para el señor Loyo, un pueblo estulto es más fácil de gobernar. Elemental, mi querido Watson, como decía la Sherlock Holmes. Entonces, se ha buscado específicamente que el pueblo de México sea un pueblo no informado. Y se ha buscado un elemento poderosísimo para lograrlo, con ciertas complicidades, es decir, un sindicalismo corrupto y una televisión que quiere desinformar. ¡Put! No hay pueblo que lo aguante. ¿Me explico? Sí, ¿verdad? Sí, pues está, todo el mundo dice que sí. Es decir, imagínense ustedes, un sindicalismo corrupto que aglutina la enseñanza y que tiene problemas y que una de sus finalidades es no enseñar. No enseñar. Y un medio de una área de información que da la información no completa, ¿de qué caramba sirve que Cofetel, Novetel, Cifetel, Nofetel, Mamonitel hagan leyes si la finalidad es otra? Mi querido señor licenciado, con todo respeto, Moni de Suam, señorita Carpinteiro, la señora Meneiro, otra señora que ando buscando que me encante, que conozco, Álvarez, ¿qué? Mari Carmen Álvarez, Clara Luz Álvarez, si la estaba en internet pero no me contesta, especialistas en comunicación que quiero conversar con ellas y decirles, oye, las leyes están muy bien, pero que haya un ángulo que incida, va, qué bonito, que el toque lo de las leyes, y otro, la esencia y la voluntad, porque se ha olvidado, y en eso sí no me lo podrán negar, no me lo podrán desmentir, que el recipiendario de todas estas menesteres de la comunicación, de la información, de los noticieros, de la mercantilización de los noticieros, de la compra de espacios por entidades de poder, el recipiendario, ¿verdad? Es el pueblo, es el conocimiento popular. Si todo lo anterior está podrido, vale gorro, el pueblo no queda ni informado ni evoluciona. Por eso cuando me preguntaron en el programa eso, ya no me volvieron a invitar. Tienen toda la razón del mundo en el poder judicial, en pesos y contrapesos. Saludos, señor Mendívil, pobre señor Mendívil, que le tuve que decir lo que yo pensaba, y lo que yo pensaba no conviene a las instituciones de México, no es a él, a todas, porque hay libertad de expresión siempre y cuando la libertad esté acomodada a lo que conviene. Si la libertad de expresión no está acomodada a lo que conviene, no hay espacio. O vale 5,000 pesos, 5,000 pesos, 5 millones, el hecho de comprar en una estación de radio o en la otra, muy cultural, pero norteamericana, universitaria. La UAM, creo que se llama UAM, no me acuerdo. Bueno,
ahí dice Ana Sofía: Verónica, no estoy de acuerdo contigo, Verónica. Te voy a decir amablemente porque Ana Sofía, y el ciudadano, además de que carece de cultura, es flojo para pensar. Quien no tiene la culpa de todo esto, el último que es el culpable, el último de la cadena de culpabilidades, no se trata de culpar también. Se trata de que las cosas son así y así son, y había que rectificarlas. No tiene la culpa el locutor gritón que dice, no, extraordinario, señor. Ahora, señor gobernador, díganos cómo ha hecho y cuál es su esperanza para pacificar la zona diamante de Acapulco, donde desde hoy en la mañana no ha habido ningún crimen. Ya van 2 horas sin crimen, señor gobernador. ¿Cómo ha logrado tal éxito? Ese señor tampoco es culpable. Ese pobre cuate lo mandaron a vender un spot al gobernador de Acapulco. Y lo vendió. Y el gobernador de Acapulco aprovecha para decir que todo va bien. Desde anoche, que mataron a otras personas. O que violaron a unas turistas. Pero el culpable no es el locutor. El verdaderamente sujeto de la corrupción es el que va a mentir. Y el que contrata un medio y que le vende para que así sea. Ahora, eso no hay nadie que... Entonces, cuando usted dice, mi querida Verónica, que además el ciudadano carece de cultura y es flojo para pensar, es que son las dos cosas que le hemos negado al pueblo. El pueblo es una hermosísima y viviente masa viva, noble, grande y manejable, al cual hay que inducirlo. Si quien lo induce lo lleva por el camino de la pereza, de la incultura, de la mala leche, y le pone ejemplos terribles, ¿cómo puede un hombre que está al frente de una comunidad pedir honradez si él es corrupto y agarra mordida? ¿Cómo? ¿Cómo me puede pedir mi presidente municipal que yo sea noble, pague mis impuestos y muy normalmente, si él está traficando con el uso del suelo? Lo digamos en función, no voy a andarme por los cuentos de un delegado. El pueblo es un recipiendario. El pueblo recibe, es como un niño. ¿Es malo un niño de 3 años? ¿Es malo su hijito, señora Verónica? ¿Es malo su sobrinito? ¿Es malo tu hermanito? No, depende cómo lo hagas. Ya no les voy a contar el cuento de los dos perros pitbull y el gatito, ¿no? Uno lo puede matar, pero el otro puede jugar y a dormir con él, porque todo está según la educación. Y si usted le induce al pueblo que sea flojo, inculto, o le da información entretenida, y lo tiene entretenida, mientras usted está, no chacoteando, ojalá, usted está robando o ejecutando la corrupción, ¿de qué sirve que le pongan, hay una pista de patinaje, sí, ah, porque todo, ay, que le vamos a ponerle una alberca, no, pues a toda madre, ah, unos arbolitos, y por debajo yo firma y firma permisos para casino, ¿eh? Pues, coño, qué falta de, qué poca, qué, dígame por favor en el Twitter, qué poca, qué, porque ya no es caso de adjetivos. Por un lado nos inducen a cumplir con el deber, ¿eh?, de cualquier partido. No están viendo ustedes aquí el Partido de Acción Nacional, bendice a Dios y no mire Patria, Espíritu Santo, lucharemos, pues, patria o muerte, ciudadano por debajo, y por abajo, fírmale los casinos, fírmale el permiso, y patria o muerte, más vale morir, ¿cómo? Más vale morir adelante que atrás, vivir como esclavo, pásame la pruma, déjame darte un permiso, y mole, constrúyete en casinos. De corrupción total. Estamos engañando al pueblo. Por eso, mi querida Verónica, y se lo manda a Ana Sofía, y el ciudadano, además de que carece de cultura, es flojo para pensar. Así lo hemos hecho. Por eso, con toda amabilidad, te suplico que pienses un poco si el pueblo es responsable de la resultante que le hemos hecho. No será más que, imagínate que si, por ejemplo, el niño mexicano,
es el que tiene ahorita, por ejemplo, los niños de México, pues ya no quieren a su bandera, o les vale gorro, o todo lo que tú quieras y mandes. Y crece, por ejemplo, un niño mexicano, pues hay niños mexicanos de toda naturaleza. Un niño o un joven mexicano, ahorita su papá, si es rico, le puede regalar un Maserati o un Ferrari. Ese muchachito, hace 5 años o 6, iba al programa La Casa de los Muchachos, o al Maestro con Cariño, se llamaba el otro. Y ahora su papá, que es director de un sindicato, y le pudo regalar un Maserati de $1,000,000. No, pues a toda madre, es un niño así. Y otro vive en Manderilla, y su papá, mal educado también, pues es alcohólico, ya abandonó a la señora. La señora no sabe leer, no sabe escribir, no aprendió nada en la escuela porque los maestros estaban todo el tiempo en huelga, y proviene de una familia así, y su alimentación pues ha sido mala. Finalmente, cada niño es lo que le hemos dado. El hombre es y su circunstancia, y los gobiernos de México, y hablo de un siglo pasado y lo que va de este, no le han dado al pueblo, no le han puesto su circunstancia. No nos hemos preocupado por su circunstancia. Y ahora la circunstancia de México se agrava. ¿Por qué? Porque tenemos mucha información, pero la información no saca al niño de su marasmo mental, intelectual. Por eso es alguien a quien mi reclamo es que haya alguien a quien decírselo, con quien platicárselo. ¿A quien? ¿A Moni de Swan? No. ¿A la señora Carpinteiro? Bueno, pues sí, pero ¿qué va a hacer? ¿Al PRD? Ya ven cómo está el agua. ¿Al licenciado Choifet? Bueno, pues para verlo va a estar difícil, nomás para platicarlo. Le hablamos al señor licenciado hablando de otras cosas, paréntesis, al señor licenciado de la Academia de la Lengua Mexicana, ¿va? Yo le devuelvo la llamada, ni madre, ni hablar. Y tenemos buenas cartas para el asunto. Sí, 30 años de hacer un programa para que el mexicano conserve su lenguaje y hable mejor. Ni así. ¿Qué cosa es lo que él hace? Y bueno, total, no se puede hablar con ellos. Entonces, en realidad sí resulta un poco sintomático. Por eso, Verónica, ya platicamos. Dice, exactamente, el ciudadano debería poder formarse un criterio como resultado de su análisis, pero la tele no renuncia a influir. Evidentemente, Verónica, no es que no renuncie a influir, a formar. No solo es un influyente, sino que es una formadora en esto, en el entretenimiento, para divertir, el negocio de la diversión. Gracias, Verónica. Notipoemas, el alternativo, mucho gusto, mi querido pastor. Dice, ni en la casa ni en las escuelas se enseña a mirar críticamente la información. Los medios alternativos ayudan en el hipotético caso de que se dejara, que hubiese medios alternativos. Rodrigo Fernández dice, atrás del caso del delegado de Coyoacán se ve la mano de panistas ligados a mafia de casinos. ¿Y eso exculpa al delegado de Coyoacán? Rodrigo Fernández, dicho con todo respeto, estaba yo cotorreando hace rato cuando dije, es que destapas una alcantarilla, porque aquí entre Coyoacán y ¿cómo se llama? La otra, Álvaro Obregón, un bache, no agujerito, baches de 20 a 25 centímetros. Yo sé muy bien de medidas, de 20 de profundidad, pues quién sabe
¿qué mecanismo hay? Porque pasa todos los días el delegado, los empleados pasan por ahí y el bache permanece. Yo, si fuera alguien así, perdonen ustedes, no me pongo como ejemplo, pero hay de carácter a carácter. Yo me bajo y digo, aquí me mandan tres mozos y saquen tierra de ahí, lo tapamos, porque lo tapamos. ¿Cuándo? Pues vamos a mandar un memorándum. Ni madre, lo tapamos ahorita. Se acabó. Pero ellos no. No hacen nada. A usted seguramente se lo habrán hecho. Trate de hablar a uno de estos delegaditos jóvenes y todo eso. Y no por jóvenes. Porque son jóvenes deformados. Deformados por un criterio anciano y corrupto. Trate de hablar con algunos. Una prepotencia. Si, perdonen ustedes la falta de modestia, si cuando les puede uno hablar con claridad, creo que eso los ofende mucho. Creo. Pero cuando se les habla con claridad, se les expone el motivo por el cual uno quiere hablar con un funcionario, ¿sabe usted a dónde lo mandan? Haciendo acopio de una, ¿cómo diría yo?, de una prepotencia tradicional, ancestral, monárquica, versallesca, lo mandan al carajo. ¿Cómo se llama? Garruño, es uno de ellos. Garruño, Rodríguez o Jiménez. Sí, ¿quién? Está sonando un teléfono. Están diciendo, bueno, dígame, ¿quién es? Números telefónicos, asunto, ¿de dónde llama? ¿Qué quiere tratar? Oiga, no, es que si yo quisiera tratar con usted, no, es que se le llamará tal día, tal día, y al carajo. Son verdaderamente insufribles, y me refiero a perredistas. Y me refiero a perredistas cuya formación verdaderamente tendría que estar para servir a la sociedad doliente. En nuestros pueblos neoliberales, en nuestros gobiernos neoliberales, un izquierdista tendría la obligación irrenunciable de tomar siempre el partido del pueblo, del jodido, del que le duele todo, del que no tiene nada. Relegar a segundo término todas las, los alamares, los bordados, la elegancia del poder, haciendo caso del origen de un movimiento izquierdista en el mundo que hablaba de los hombres que carecen de todo, desde aquello de dar de comer al hambriento, desde aquello de tiende tu mano al que sufre, desde aquello a que proletarios del mundo unidos, desde aquello que les sirvió, les debería haber servido para estos izquierdistas de pacotilla, les debería haber servido patria o muerte, ciudadanos. Les debería haber servido toda la cultura que tienen de la izquierda para no encumbrarse en su babosada de poder junioresco, es decir, de junior, y tratar con la punta de pie al ciudadano solamente para que, como se ve en casos paralelos al que comentamos en estos días, puedan atascarse las manos de corrupción. ¡Qué vergüenza! Ahora sí tendría yo, mi querido Porfirio. Ah, bueno, no, pero Porfirio es de todos los partidos, pero como es de todos los, ha sido de todos los partidos, podría y debería entrar por el tiempo que fue izquierdista. Cárdenas debería decirlo por el tiempo que fue cardenista. Andrés Manuel, desde luego. Es decir, correligionarios ideológicos de gran parte del pueblo de México están también inmersos en el cochupo de la corrupción, en las marrullerías de la búsqueda del poder, en las traiciones, escisiones y compra de ideología. Es decir, me voy contigo, no, yo me voy contigo, no, yo soy hispanista, no importa el nombre, sea Dios, el nombre sea el padre, y por una parte levanto la mano y cierro el puño para patria o muerte, y por otro lado, no, ni patria, si el fiel Espíritu Santo, sí, porque es el cambalache, hay que poner cambalache,
mezclados en una mugre está todo el mundo. Pues lo ponemos luego, ¿no? No podemos, tenemos que clarificar, que dilucidar, que expulgar, que limpiar los valores y ubicarnos cada quien donde le corresponde y con mucho respeto a los demás. Bueno, eso por una parte. Ah, vamos a ver qué dicen mis interlocutores, o como se llamen, ocho nuevas alteraciones, no, interacciones, por si no sabías. A ver si entiendo. Los gobernantes no piden lo que ellos son incapaces de hacer, y nosotros estamos capacitados para decir sí, señor. No sé, a ver, los gobernantes nos piden lo que ellos son incapaces de hacer. Sí, nos piden que nosotros cumplamos con el deber, y ellos no cumplen a su vez con el deber que tienen como gobernantes. Un gobernante tiene que tener, un gobernante por el solo hecho de serlo, mira, pasa y ponla en la silla. Perdonen ustedes la interrupción, pero tenía que explicarlo. Un gobernante tiene que tener obligaciones y obviamente derechos. Una de las obligaciones fundamentales de un gobernante es hacer que yo cumpla con un deber. Pero mal puede un gobernante pedirme que yo cumpla si él incumple con sus deberes. El arte de gobernar reclama primeramente el ser paradigma o ejemplo. Paradigma y ejemplo son palabras que significan lo mismo. No me puede decir paga tus impuestos mientras que yo voy a agarrar mordidas. Son fregaderas. Eso es lo que quiere decir Cristina. El pueblo se le asentó la ignorancia cuando conoció a Televisa, la madre de todos los vicios, dice Diana Grimaldi. Dice otra, Adelita Saldaña, ¿esto no es normal que así sea? No, perdón, no es que sea normal o anormal, es que no me gusta que sea así. Evidentemente, si en México parece ser que la corrupción ya es, tiene carta de normalidad. Si yo te digo hay un sindicato corrupto, dices es pleonasmo. Claro, es anormal. Y tú me dices, ¿es normal que sea así? Te digo, no, redondamente no es normal que sea así. Que la costumbre, que la repetición se haga que lo veamos así. Bueno, Adelita, bueno, Marco, no se la negaron. Ah, dice, no le negaron, supongo que la información, se lo han inculcado para el mismo fin, no informar. Es un fin en este caso, deduzco, ¿verdad? Gracias, Marco. Qué bonita cámara tienes ahí. Ya me gustaría aquí para un día de fiesta. Norma Sosa, el caso de los panistas justicieros. ¿De cuándo acá los panistas son justicieros? Dice Norma. Ya no sé, me veo en Radio AMLO. No me veo en Radio AMLO. Voy a ver ahorita. Unable to connect to channel en la madre. Bueno, pues entonces ya se apagó. Ahorita vamos a ver, porque si no se ve en Radio AMLO. Supongo que en la Nueva República sí se ve. En la Nueva República se está viendo. Dígame alguien si se ve. Si se ve en la Nueva República, aquí le sigo. Y yo mientras trato de conectarme en Radio AMLO. Mientras les voy a decir a ustedes en los lugares donde lamentablemente, hipotéticamente, nos retuitean, o sea, nos repiten, o sea, se cuelgan, o quién sabe qué será. En la Nueva República, hipotéticamente, nos estamos viendo, y ahí estamos. Luego estamos en, ¿cómo se llama la otra? La Nueva República, notipoemas.com, Radio AMLO, radioamlo.tv, donde ahorita mismo vamos a reconectarnos, porque ya me dijo cuate que ya no nos vemos, y eso pues está re grave. Y aquí le doy aquí, y luego le doy otra vez aquí, y a ver si se ve. Tiene que aparecer una
¡Qué barbaridad! ¡Qué difícil es esto! Si, alcalorpolitico.com allá en Jalapa, mucho gusto compañeros de Jalapa. Ciudadanos.com, Pocamadre News, WordPress, La Patria es Primero, Blogspot, ByronBarranco.com, gracias Byron, JovenesConNorona.org, La Revoltosa, DF, Blogspot, Reorganizando, avisan otros cuates, Diario Libertad, Org, Grupo Notimedia y sus 23 estaciones de FM en Chiapas. Pues ojalá. En Uruguay 105.3 de Carmen, Montevideo, Radio Amanecer 92.7 FM, Artigas, Noticiero Panorama, Radio FM en Nueva Helvecia, Colonia. En Ecuador, Radio Super K, El Carrusel, La Prensa, El Telégrafo. Honduras, 1015 AM, Radio Hualcho. En España, Radio Contrafarsa, FM de Palma de Mallorca. Y Contrafarsa, Blogspot MX, ojalá y se vea, pero bueno, a mí me cuesta mucho trabajo entrar a cualquiera. Ya estamos aquí en RadioAmlo.tv, ¿no? Bueno, vayamos redondamente el caso de un delegado. La entrevista de hoy en la mañana que le hizo conocida locutora al delegado de Coyoacán hizo evidentemente la demostración fehaciente de la inoperancia de nuestras instituciones. Si un delegado tiene por lógica, a pesar de haber sido electo por los correligionarios de un partido, tiene que obedecer a pautas y normas que evidentemente marca su jefe, su patrón, su director. Y si yo descubro que un empleado mío está inmerso en un problema muy grave, primero, creo que en este caso, para que el ejemplo que me piden diariamente a mí, es decir, cumple con tu deber, ellos tienen que cumplir con el suyo. Su deber no es informarlo todo en el programa de televisión o de radio. Su programa es actuar conforme a la ley. Ese es su micrófono, ese es su cámara, ese es su señor o señora locutora que le hable de tú o de usted. Deben de comparecer ante el Tribunal de la Justicia, no del juez, de la justicia. El juez vendrá después. Cuando un delegado, cuando una persona que tiene un jefe se ve envuelto en un problema de esta naturaleza, la lógica sería: director, jefe, patrón, acaba de suceder esto, quiero clarificarlo para establecer mi defensa y que los medios de comunicación informen. Evidentemente, nosotros tenemos el derecho a reclamar que se informe conforme a la verdad, obvio. Pero si vamos a exponerlo todo, los juicios orales existen en México desde hace mucho tiempo. Los lleva Aristegui o quien sea. Esos son los juicios orales. Y no me parece que existan las condiciones especiales que reclamaría la ley para que sea un locutor u locutora de televisión o locutora de televisión la encargada de hacer un juicio oral de un delincuente o de un inocente. Se arma un galimateas incomprensible, se da por hecho muchas cosas y se entra el espíritu de el vautour, en francés vautour quiere decir buitre, y entonces la información se vuelve material de carroña
porque es información muy aceptable para aumentar el rating. No podemos hacer de la justicia rating, y eso es lo que está haciendo la televisión. Los casos de justicia se convierten en material de rating. Evidentemente, por eso tienen escritores, evidentemente, por eso son productores, evidentemente, por eso hemos visto ocasionalmente a los jefes o maestros o concesionarios reclamar: nosotros estamos produciendo contenidos, putas, se llenan el pecho para decir contenidos. Solo el 50%, porque el otro 50% son comerciales. Y esos no son contenidos. Bueno, sí son contenidos, pero son contenidos de carácter mercantil. Gracias, H, que sí ya me veo en Radio AMLO. David, no, es que estaba yo diciendo en uno de los llamados que puse que es lamentable cuando hay jóvenes que están involucrados, y es lamentable para los jóvenes. Es decir, yo me imagino que un joven que ve al Niño Verde no lo puede tomar como paradigma. Paradigma. Si yo lo digo como algo ejemplar. Yo, si tuviera un muchacho de 25 años, dijo: mira, tú tienes que tener una conciencia ecologista, mi querido hijo, mi querido nieto. Por eso yo te digo que te fijes mucho en quien te sirva de ejemplo en esta vida. Tienes que tomar a jóvenes ejemplares. Tienes que tomar a muchachos que vayan por el camino del bien, la verdad y la justicia. Que tengan una vida honorable. Que sean, oh mi querido nieto, dignos de que sigas sus huellas y sus pasos. Estudia, trabaja, y si te gusta el ámbito de la política, ¿cómo es factible? Entonces sigue. Ahí tienes ejemplos extraordinarios. Toda la familia ha estado involucrada, desde tus abuelos, en la tierra, cultivándola, queriéndola, sembrando. Tu bisabuela sembraba las hortalizas, el maíz, los naranjos. Todos hemos estado en la ecología. Anda, nieto mío, ve y sigue los pasos. Mira, hay un muchacho positivo, grande, noble y digno, que se llama el Niño Verde. Sigue su ejemplo. Pronto vas a tener su edad. Sigue el camino de la ecología mexicana, abanderada por ese joven estandarte de las cosas nobles, grandes y bellas, que es el Niño Verde. ¿Podemos hablar así? Es mi pregunta. Yo lo digo un poco así, en chunga y en broma. No todo lo que estoy diciendo es en broma, porque sí provenimos de una familia de agricultores, pero en fin. Pero se puede hablar así. Por eso decía yo, fíjate la responsabilidad de un joven. Y luego, pues, ¿qué anda en los cochupos de que a ver cuánto me das para levantar el edificio? No. Y no, y vino con su choro. Sí, pero ya me voy al City Sport, ok, Sport Gymnastic Sport, ¿cómo se llama? Gymnastic Sport. Para los pobres de Coyoacán, los mandan a hacer ejercicio allá a las derrumbadas, o si es que hay. Bueno, él va, el delegado izquierdista, a hacer gimnasia al City Sport. No, eso no es intrascendente, pero en fin. Niño Verde, delegado, que ya, bueno. El gobernador de Monterrey es chavo, ¿verdad? Joder. La diputada Minifalda. ¿Qué enseñanza puede darte la diputada Minifalda? Qué buena. Lo único que tiene buena es la conciencia, la cultura y todo. No, su apariencia. Bueno. El ciudadano, además de que carece de cultura, es lo... Ah, ya está Verónica, ya se volvió. Mildred Velasco marcó tu tuet
como favorito. Gracias, Mildred. Rodrigo Fernández, atrás del caso del delegado de Coyoacán se ve la mano del panista, eso ya lo había yo dicho. Belleza mexicana, ya está. No, dice Saldaña, no soy yo, es una pintura de calendario de galas. Uy, me acuerdo de galas de México, el Museo Sumaya, aunque sí se parece a mí. Bravo, bravo. Bueno, Anesma, Pepito, ¿quién se comió el pastel? Dice, mamá, no te quiero decir mentiras, fue un chiste que me mandaron a propósito de Coyoacán. Bueno, ¿qué otra cosa? ¿Puedo decir el nombre de esta estación? Lo mismo en la tele. Dice, como dice, no me acuerdo quién dijo, pero lo oí. Conocida, también ya se empezaron a morir las gallinas de conocida granja productora de huevos. Él no los tuvo para decir bachoco. El locutor, porque dice, no. 10 nuevas interacciones. Saldaña, sí se ve Radio La Nueva República, solo que el volumen es bajo. Ay, en la madre. Siempre tenemos. Amplía sus tesis del juniorismo izquierdoso. Hay varios ejemplares. Octavius Mex, te suplico que me ayudes para que seas ¿cómo se llama? Delegado, reportero, corresponsal. Y tú me mandas. A mí me inquieta mucho lo del juniorismo por varias cosas que ustedes van a comprender, Octavius Mex. Te lo voy a decir a ti, aquí entre nos. Soy viejo. Algunos dicen que pienso como joven. Lo único que te puedo decir es que yo empecé a tener problemas por mi modo de pensar, y la primera vez que me corrieron fue de una estación de radio. Joder, ya me da hasta pena cómo decirlo. En 1951, me parece. Ahí me corrieron de la estación de radio XCKL, y de ahí en fuera, hasta ahora, que ya van como unos 15 medios de comunicación. Hay que agregar dos más, ¿me acuerdas? Que les he solicitado, oye, vamos a hacer sopa de letras si no quieren. Entonces, una de las cosas que yo dije alguna vez es que me reprocharon algo, y dije, cuando tú, Andrés Manuel, naciste, yo ya pensaba como perredista. No había PRD, obviamente, y por haber pensado de esa manera me habían corrido de varias estaciones y me han seguido corriendo, no hay problema. Bueno, sí hay. Entonces, pero si digo y critico algo a los jóvenes, por ejemplo, cuando hay una canción de reggae o de algo así, que no se plasma su espíritu de protesta, yo la critico, porque conocí los grandes hacedores de canciones de protesta. Cuando hay una canción popular que dice 50 pesos la vaca, 50 veces la vaca, la vaca, la vaca, la vaca, y conozco la música tropical, la bellísima música sudamericana, la música mexicana que no se tocan en México, ni aún en las estaciones hipotéticamente culturales, como la de la Radio Universitaria Metropolitana, que pasa horas y horas de música gringa para la juventud de México. Entonces yo critico ciertos aspectos de una juventud envejecida, de una juventud mercantilizada. Muchos jóvenes no son jóvenes, forman parte de un grupo que se llama nicho de mercado joven. Lo que menos le importa a los medios de comunicación, apúntale, es que los jóvenes piensen como jóvenes. Quieren que sean jóvenes pensando como ancianos. Octavius Mex, entonces si eres tan amable y aceptas mi invitación, vemos algunos artículos que hay al respecto sobre una juventud envejecida. Vamos a llamarle así, a reserva de que lo podamos probar o no. Víctor Manuel Pérez, se ve en Radio La Nueva República, don George. En La Nueva República se escucha bien, pero quedó congelada la imagen. Ah, no importa, y si se oye, aunque vea usted el florero de atrás. Y ahora en Radio AMLO se escucha y se ve. Bueno, ya está.
Hola, cuatito, mándame saludos. Lo vi en la camioneta ese día que me citó en RTV, pero el escritor y el seminarista me negaron. ¿Cómo que me negaron? José Luis Armenta, eres de Jalapa, ¿verdad? Bueno, no sé a quién te refieras, ¿eh? A ver si entiendo, los gobernantes nos piden lo que ellos son incapaces de hacer. Claro, claro. Déjame ver si hay algunas otras llamadas. Una nueva interacción. Sí se ve bien en la nueva república, Saldana Jorge. Y nos vamos y nos vemos. Y hoy nos lo echamos solos, ¿verdad? Porque no hubo nadie. Métele ahí Cambalache, porque entonces Cambalache da la idea muy bien. Sí es que se puede, ¿eh? Entonces, todo el personal de nuestro programa está para servir a ustedes, y ya comentamos y ya nos pasamos. Son las 11 exactamente en punto y nos despedimos de ustedes en el alternativo. Que todo les sea leve. Muchas gracias y voy a tomar un poquito el sol. Muchas gracias. Adelante, Marielos. El alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa?